Mucha atención que el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP Jorge Arreaza, emitió un comunicado en relación a la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro sobre un intento de golpe de Estado y magnicidio en su contra. En el comunicado, el Bloque Latinoamericano informa que sigue con preocupación estos hechos. El secretario ejecutivo del ALBA-TSP, Jorge Arreaza, emitió un comunicado manifestando la preocupación de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América frente a las denuncias del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un posible golpe de Estado e intento de magnicidio. Arreaza señaló que América Latina ha sido escenario de numerosos intentos de desestabilización con ataques continuos contra la democracia y líderes progresistas en la región. Según el comunicado que leyó, sería un error considerar que estos eventos son hechos aislados ya que se trata de una estrategia coordinada e impulsada tanto por poderes externos como internos para perturbar la paz y la estabilidad en la región. Siguen con atención y preocupación las recientes denuncias del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en torno a un posible golpe de Estado e intento de magnicidio en esa hermana nación. El comunicado también subraya que desde el inicio del mandato de Petro, la oligarquía ha intentado acorralarlo y evitar que avance con su proyecto de cambio. Las denuncias del mandatario colombiano, según Alba, representan un riesgo grave y real que no debe ser ignorado. A lo largo de este año, América Latina y el Caribe han sido escenario de innumerables intentos de desestabilización a través de ataques continuos a la institucionalidad de varios países y amenazas directas en contra de dirigentes populares y líderes políticos democráticamente electos. Finalmente, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional para prestar atención a estas denuncias y condenar cualquier intento de desestabilización en Colombia y la región.